Manuel Valdizón, secretario general del partido Líder, aseguró este martes su total rechazo a los bonos destinados a obras del Ministerio de Comunicaciones, ya que representan una importante suma millonaria. Nuestro apoyo total e incondicional a todos aquellos sectores que han analizado profundamente que no es viable la aprobación de bonos ni más deudas para el Estado de Guatemala. Todo el partido y todos los diputados van a votar en contra y no van a permitir que pasen los bonos ni más endeudamiento. El líder del partido de oposición confirmó que la bancada no estará dispuesta a apoyar más endeudamiento para el país. La emisión de 3.445 millones de quetzales en bonos es una iniciativa del Ejecutivo para el pago de la deuda flotante. Las cámaras empresariales también rechazaron el endeudamiento la semana pasada.